¡Mi libro! ¡El que iba a usar para mi proyecto de arte! Cuando quiero estar sola, los tengo encima de mí todo el tiempo. Y ahora que los necesito, no me contestan. ¿Tú no viste mi libro? ¿En el estudio o en tu cuarto? El que me regaló Abue. Lo necesito para mi proyecto de arte. No lo he visto. ¿Lo buscaste bien en tu cuarto? Obvio que ya busqué en mi cuarto, ma. Ay, Santi. ¿Agarraste mi libro? No es cierto. Ay, ahora voy a tener que ordenar todo esto. Arabituta, maratituti, enakitepa. ¿Qué? ¿Por qué no tocan? ¡Está ocupado! ¡Apúrate, hijo! ¡Ya voy, mamá! Inhalen 2. Exhalen 4. ¡Ya voy! Esto no hubiera pasado antes de la pandemia. Si tan solo terminara ya esta pandemia. ¿Y tú? ¿Qué has perdido en esta pandemia? Mi familia, estábamos acostumbrados a vernos cada fin de semana y pues por esta pandemia nos alejamos un poco. En la escuela, el poder ver a mis maestros, compañeros, tener las clases presenciales. Sin duda alguna es ir a la escuela, poder salir sin la mascarilla y poder convivir con mis seres queridos. Una de las cosas que más extraño es dar clases a mis compañeros. Uno de ellos, el empezar a hacer ejercicio, también estaban planeadas ya unas vacaciones, estrenos de películas, todo eso. Uno de mis sueños que esta pandemia frustró fue el poder conocer otro país, ya que pues no tuve fiesta de 15 años. El plan era salir a otro país, conocer. Creo que el simple hecho de no poder salir y no poder realizar las actividades cotidianas que yo solía hacer, como poder enseñar a mis compañeros de clase y así que ellos aprendan de lo que yo sé y yo aprender de ellos. Bueno, mi
mis emociones son frustración, enojo, un poco de tristeza. La principal es frustración. Trato de no enfocarme en lo que haré y enfocarme un poco más en el presente. A mí me gusta mucho escuchar música, analizar las letras de las canciones. Tengo un hermano pequeño y nos ponemos a jugar, a crear canciones. No se puede salir a la calle, pero salimos ya sea a la azotea, ver las luces. En lo personal es escuchar música, hacer mis labores domésticas y hacer un poco de tarea me mantiene mi mente ocupada y no hace que yo pueda pensar en otra cosa si no es eso. Gracias. 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 Si pudiera viajar en el tiempo, sí. A veces pienso esas cosas. ¿Ustedes no? ¡Solo soy yo! Ok, ni modo. La vida de un visionario es difícil. En fin. Les decía, si yo pudiera viajar en el tiempo, podría ir a cualquier lugar. Pero creo que lo primero que haría sería ir a visitarme. Sí, claro. ¡Qué buena idea! Me advertiría de todo lo malo que está sucediendo y así poder evitarlo. Sería genial, ¿no? ¡Qué gran idea! Visitar al pequeño Darío. ¡Dari! ¡Vámonos! Llegaría a casa y estaría yo, de niño, en mi cuarto jugando con mis carritos y mis muñecos. Me diría a mí mismo: hola, Dari, ¿cómo has crecido? Tengo algo que contarte. Fíjate que he venido del futuro para decirte que todo va a estar bien. Bueno, no todo. Ha habido momentos en que parece que todo va a estar mal. Vas a despertar un día, no te va a quedar nada de tu ropa. Tu playera favorita, de un día para otro, ¡zas!, se convierte en ombliguera. Te van a salir barros, pelos. Sé que no me lo vas a creer, pero literal, en todos lados. Bueno, no en todos lados. ¿Y te va a dar un sueño? No vas a querer pararte de la cama en días. Creo que si sigo así lo voy a deprimir. Y el pobre Dari, llorando. ¿No? No es para tanto. Calma, calma. La verdad es que sí fui un niño precioso. Y ahí lo tomaría de los cachetes. Porque ahí, como me ven, de niño era muy cachetón. Y me diría a mí mismo: mi Dari, no te preocupes. Vengo a decirte que todo mejorará. Sí, bueno, no va a ser igual, pero vas a tener compas geniales. Empezarás a ir a fiestas. ¡Woo! Con todo lo que lleva a ser adolescente, ya sabes. Los granos, te salen pelos, te salen gallos en la voz. Pero bueno, también aprenderás a vivir con eso. Y luego, cuando mejor te sientas, cuando más a gusto estés, va a pasar algo que se llamará la pandemia. Pandemia. Ni te preocupes, Dari. En el futuro, al principio, nadie le va a caer el 20 sobre lo que quiere decir esta palabra. Vas a tener que encerrarte en la casa. Vas a dejar de ir a la escuela. Vas a dejar de ver a tus amigos y todo el mundo va a encerrarse también. Vamos a estar todos encimados. Mamá, papá, hermanos, hermanas, perros. Bueno, aunque eso para Dari a su edad lo va a hacer feliz, ¿no? Pero la verdad es que va a ser terrible. Lo vas a pasar muy mal, Dari. ¡No te vayas! Bueno, la verdad es que para él no parece ser tan mal. Está fascinado, pensando en las horas y horas que pasará encerrado en su casa cuando la pandemia llegue. Y vivamos todos encimados. Y él, jugando con sus muñecos y sus coches. A ver, pequeño, ¿para eso viene el tiempo? ¿Para advertirte? Mi nombre es Anayansi Sosaya, soy mexicana de la Ciudad de México. Yo estudié literatura y también estudié filosofía. Todavía no he terminado de recibirme, ya terminé la maestría, pero me falta hacer mi tesis de grado y el examen. Solemos pensar que el mundo se mueve con dicotomías,
lo concebimos a base de dicotomías, en donde de un lado está lo bueno y del otro lado está lo malo. Por ejemplo, arriba, abajo, arriba sería lo bueno, abajo sería no tan bueno. En ganar, perder, ganar sería supuestamente lo bueno, perder sería lo no tan bueno. Y concebimos todo nuestro mundo de esta manera, pero hay otra manera, otras maneras de concebir el mundo que no tiene que ser así. Algunos filósofos han luchado porque ya no se piense así, porque pensemos de otra manera, como el filósofo Spinoza, que tiene la idea de que hay una sustancia única que se expresa de muchas maneras en el mundo. También los deconstructivistas intentan ya no pensar en estos términos maniqueos, quieren ver todos los matices que hay entre un extremo y el otro extremo de la dicotomía. En Occidente pensamos así, nos es muy difícil pensar de otra manera, pero lo importante es saber que existen otras maneras de pensar. Sí, creo que sí, precisamente por estas dicotomías que se llegan a difuminar. Se me ocurren algunos ejemplos del fútbol. En la Copa Mundial del 2010 había un futbolista, Robin Fowler, del equipo de Inglaterra y Alemania. Estaba jugando contra Alemania. El portero de Alemania vio que el equipo contrario, Inglaterra, metió gol y no lo dijo. El referee no se dio cuenta y no tomaron en cuenta el gol. Eso es un ejemplo de ganar perdiendo para el equipo que no mencionó, que no detuvo el partido y dijo, sí metieron gol. Y en el mismo sentido del fútbol, en otro juego sucedió algo parecido, pero es un ejemplo de lo contrario, de perder ganando, en donde estaban jugando Liverpool y Arsenal y le ponen una falta al equipo de Liverpool y dicen ellos, no fue falta, pero el referee a fuerza dijo que era falta y les otorgó un penalti. Y a propósito, el que tiró el penalti lo falló. Desde un principio tuvo la intención de fallarlo porque no le pareció ético lo que estaba ocurriendo. Entonces, pues no ganó, pero este es un ejemplo de perder ganando, que se me ocurre mucho en los juegos y también ocurre en la literatura, donde se difumina un poco, como ya dije, la frontera entre uno y otro y no queda bien claro en última instancia qué sería ganar y qué sería perder. Pero yo creo que cambió la forma en que tenemos eso. No lo perdemos del todo, ¿no? Si queremos salvarnos un poco de estas dicotomías, porque quizás no ayuden mucho para sentirse mejor, quitando los extremos, estamos ganando al mismo tiempo cosas. Siempre que se va o que sentimos que se va algo, otra cosa ocupa el lugar. Yo creo que ganar no lo es todo. Es parte otra vez de nuestro pensamiento occidental. Es una sociedad muy competitiva, una cultura en donde si perdemos nos hacen sentir mal, nosotros mismos nos sentimos mal. Pero filosóficamente nos podemos poner a pensar qué es ganar y qué es perder en última instancia, ¿no? Quizás de manera inmediata estamos perdiendo algo, pero quizás a mayor plazo estamos ganando, de nuevo para hablar en términos de perder y ganar, pero igualmente se confunden y no sabemos qué tanto cuando estamos perdiendo en realidad estamos ganando. Recuerdo, por ejemplo, la literatura tiene muchos ejemplos de esta contradicción, de esta aparente contradicción. Se me ocurre el Quijote, que es conocida por todo mundo, en donde el Quijote pierde la cordura, pero gana mucha imaginación y gana vida. Y cuando el Quijote recupera la cordura, se muere. Entonces, cuando gana, pierde. Cuando pierde, gana. Entonces, yo creo que debemos ser menos competitivos, quitarnos un poco de ganar a toda costa, porque en cada, le vamos a llamar juego que jugamos, en todos los juegos que jugamos en la vida, nos estamos haciendo. Y ganar a toda costa, pues no nos hace mejores personas, porque en última instancia ganar no es, en esta sociedad sí, pero no en todas, lo más favorable.
tautológico, pero de perder podemos aprender a perder, porque es algo que no sabemos hacer muy bien, sobre todo por lo que interiorizamos de la sociedad, creemos que perder es malísimo. Entonces, aprender a perder nos da mucho, nos da a ganar mucho, un gran aprendizaje, porque me parece que el chiste sí es estar viviendo, estar jugando, estar haciendo la analogía en la cancha, ¿no? Y si perdemos, se oye a cliché, se dice el chiste es competir y esta sociedad nos dice no, el chiste es ganar. Pero yo creo que sí es competir, yo creo que es estar ahí, estar vivos, dar todo de nosotros hasta donde podemos y no siempre se logra el triunfo, pero nos estamos haciendo. Yo creo que esa formación que vamos teniendo a través de la pérdida nos enriquece muchísimo. Pues en la pandemia he ganado intensificar algunas amistades, he ganado inventar juegos. Con una amiga tenemos un juego maravilloso que se llama La Gran Pandemia y jugamos dentro de esto muchas cosas como si fuera una representación y hablamos del guión y hablamos de la producción y la luz y el sonido en las circunstancias en las que nos encontramos. He ganado estar con mis perros mucho tiempo y he aprendido, yo insisto con eso, he aprendido mucho de ellos, a estar alegre y a comenzar el día con mucho entusiasmo. También he reflexionado muchas cosas que con las prisas del día a día anterior a la pandemia, de salir y el tráfico y la prisa y tener que estar en un lugar y en otro, uno no estaba consigo mismo y ahora uno tiene tiempo para estar consigo mismo, que me parece muy importante, lo hemos dejado a un lado, y ver qué quiero, qué me gusta, qué no me gusta, cómo soy, y también me parece que hemos ganado tiempo. Que quizás nos parezca una pérdida de tiempo, pero a mí me parece que lo hemos ganado, nos hemos detenido, hemos hecho una pausa y con esto podemos hacer cosas que no hacíamos antes, que son relevantes. Entonces creo que de alguna manera todos hemos ganado algo con esta pandemia. Si lo observamos con detenimiento, nos podemos dar cuenta. Hace años que nadie leía este libro. ¿A dónde van los libros cuando ya nadie los lee? Primero fue un árbol, luego un libro, luego cayó en el olvido, luego fue un regalo de Abue. Lo rescatamos. Reciclar es un arte. El libro ya no está perdido. ¿Lo recuperé? ¿O soy yo la que me estoy encontrando en el libro? Me gusta dibujar. Desde niña me calma. Qué curioso. Algunas cosas que me calmaban de niña ahora me desesperan. Me dan lástima mis muñecas sin que nadie juegue con ellas. A lo mejor un día de estos las saco para que vivan conmigo la pandemia. Cuenta de mis errores, creo que ha sido de las principales cosas positivas que me han marcado en esta pandemia. Convivir creció, puesto que todos estamos en casa, la comunicación creció demasiado. El jugar, el hacer postres, todo eso fue algo que no hubiera pasado. Sí, seguir con los planes que yo tenía en mente. Sin duda alguna regresar a las clases presenciales. Me gustaría realizar los planes que ya no se pudieron realizar, esas vacaciones, principalmente el ver a mis seres queridos. Claro, el hablar diario con mis compañeros y amigos, ver qué nos está pasando y cómo van mejorando como personas cada día, creo que son de las cosas que más me gusta hacer porque así aprendo de ellos y aprendo de las cosas que nos rodea y cómo sobrellevar la pandemia. Las redes sociales,
las videollamadas. Mi mejor tip, la verdad, es las videollamadas. El verlos, el ver las expresiones que realizan, el cómo se ríen, todo eso me llena mucho. Veo toda la trayectoria que he recorrido y todos los obstáculos que he pasado. Creo que sin duda alguna son de las cosas que más me gusta recordar y que más me motiva a seguir adelante. Cuando me siento en crisis, la verdad es que busco a esas personas que me hacen sentir segura, que me llenan de confianza y que sé que no me van a regañar, no me van a criticar. Hola, ¿qué haces? Yo ya acabé mi proyecto de arte. A ver. Está padrísimo. Mira lo que estoy haciendo. Hay cosas que no cambian. Y mucho de lo que se pierde, de otra manera, se puede recuperar, reinventar, reencontrar.